Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top, este formato que estrenamos para las plataformas digitales de Unesports, en el que hablaremos de 5 goles, 5 frases o 5 hechos que hayan ocurrido en nuestro fútbol colombiano. En esta ocasión hablaremos de un hombre que hizo historia en Santa Fe y que emigró hace poco hacia el fútbol argentino. Se trata del artillero Wilson Morelo, quien marcó 72 goles en 156 partidos con el León. En el quinto lugar nos vamos al 27 de julio de 2014. En aquella ocasión Santa Fe venció 2-0 a Fortaleza y Wilson Morelo abrió el marcador. Luego de una bonita jugada con Sergio Talvaro. Ojo en la pared, Talvaro para Morelo de primera. Volvemos al 17 de diciembre de 2017, cuando se jugó la final entre Santa Fe y Millonarios. Aquella noche, Wilson Morelo anotó 2 goles y uno de ellos fue espectacular, eludiendo al portero y a un defensor con un enganche formidable. ¡Morelo empata! Regresamos al 30 de noviembre de 2017. Aquella noche, Santa Fe goleó 4-1 a Jaguares y Wilson Morelo se robó las miradas, anotando un gol de cabeza desde fuera del área. ¡Son Plata, golpe de cabeza! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vamos al 1 de agosto de 2015, cuando Santa Fe empató 1-1 con Alianza Petrolera. A pesar del resultado, Morelo se lució con un lindo gol de taco. En primer lugar, nos vamos a un gol marcado un 24 de septiembre de 2014. Aquella tarde, Wilson Morelo dejó asombrados a los hinchas de Santa Fe con un gol al mejor estilo de Messi, eludiendo 4 rivales y definiendo solo frente al portero. ¡Murilo, que gambetea! ¡Qué golazo! Esta fue la primera edición del Top. Mi nombre es Nicolás Sarmiento. Si se me olvidó un gol o hay un top que quieras repasar en especial, escríbelo en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte y encender la campanita para que tengas todo nuestro contenido al instante. Chao, chao.